Todas notas del himno nacional de Guatemala. Porque el árbitro de este partido dice: vamos a jugar, estamos en el partido. Que venga Fran de León, que deja uno en el camino. Rafa va a levantar el centro. Balón, atención para Fran, interior por izquierda, pelota retrasada. Está el primero al arco. Puede quedar de lado en este momento, cuando la gente se reencuentra con el azul y blanco, cuando los jugadores chapines esperaron este momento, por más de 21 meses, aparece por izquierda un zurdo, con todo el sentido y con todo ese pálpito, porque tienen que venir los de atrás. Aparece un debutante, le dicen la Toña, se recuesta y lo cruza completamente a Sánchez. Y la gente vino por esto, por el reencuentro. Gracias, chapines, por no hacernos esperar mucho. Gracias por darnos esta felicidad. Gracias, José Márquez, porque es el primero. Sí, es el primero de muchos. Gracias por esta sonrisa. ¡Gracias, hombres de maíz! Y aparece la creatividad de Fran de León. El hombre de Municipal desborda de manera correcta. No pudo hacer absolutamente nada ni Rizzo ni Martínez, que lo marcaban. Y luego saca un centro a la zona. Y cuando perdíamos la esperanza de que apareciera Guerra, aparece aún mejor un hombre de llegada. Como lo es la Toña Márquez, espectacular para cerrar completamente la pinza. Y es el primero luego de 21 meses por parte del combinado nacional. Guatemala le está pegando a Cuba. 1-0 y sigue atacando. Fue el comentario en Guat, corazón del mundo maya. Solo Angelito Cabrera por derecha, Cabrera por derecha. Balón para la Toya, lo hace correr a Cabrera, que se frena y ahora Angelito da fuerte sobre la marcha, levanta al centro. Bueno, para arriba Guerra, ya está. Golpe de cabeza. Magnífico centro, y aparece el 20, y aparece Guerra, porque está en todas. Espero que bajar esa pelota, y con golpe de cabeza lo mete arriba, ángulo derecho de Sánchez, y Guerra, porque
porque se vale, porque se vale esta conexión. Altavera, pásense, cuéntenme a la cancha por segunda vez, y no importa qué pasó atrás, lo que importa, muchachos, es esto, porque desde hoy, desde este momento, se empieza a escribir una nueva historia, con ustedes, muchachos. Y hasta en esto participa Kevin Morales completamente, porque ese cambio de banda, pasar a ser en la izquierda su mejor labor, permitió esto, que se soltara por completo la aparición de Cabrera. Ya había arrancado Cosete y Cuestión en ataque, pero en esta termina firmando lo que mejor sabe hacer: velocidad, profundidad, sobre todo un buen mano a mano como lateral, y cómo la finaliza Eddie Danilo Guerra. Sí, con el número 20 en la espalda, nos hace recordar a Carlos Ruiz, pero al mismo tiempo nos permite conocer esto. El nuevo Guerra anotando para la selección nacional, es el segundo, por supuesto, fue el comentario en WAC, corazón del mundo maya. Terreno de juego, y en su lugar ingresa Oribel Leiva. Walter y compañeros, por medio de el audio interno del estadio, 17.800 aficionados. Se pasó Pozo, va el Flaco Martínez, va, ya está el penal, 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 penal. Penal para la selección guatemalteca cuando Pozo esperaba un pique y la pelota se desliza, quedó fuera de tiempo y el Flaco Martínez venía embalado. Se lo lleva por delante y es penal para el equipo nacional. Es correcto, ahí sí que le quedaba al Flaco Martínez la oportunidad de duelo mano a mano, y Marvin Ceballos toma el balón, me parece que es para Flaco Martínez. A ese lo hicieron, lo provocó constantemente, la peleó. Creo que es posibilidad para que el Flaco Martínez le pegue. Alguien le tiene que decir a Marvin Ceballos: ya debutaste con selección, ya tuviste minutos, dáselo al Flaco Martínez. Creo que le va a terminar pegando a Marvin Ceballos, me parece mal, pero ni modo, se queda Ceballos con la posibilidad. Ojalá hubiera sido el Flaco. Adelante, Walter, llegó el momento. Metan. Ceballitos, qué fondo va a tener Ceballos. La gente enciende la luz de su celular. Joven Aguilar, chicas, atento al 37 de este segundo tiempo. El mundialista que va a pie derecho, gol. ¡Gol! Selección, agarra la pelota con una convicción de hierro, la coloca y lo cruza Pozo, arquero a la izquierda, pelota a la derecha, y se ilumina este escenario bello, este escenario hermoso, con el gol de Ceballos y la alegría de toda esta gente que vino solamente con un propósito: salir felices, salir contentos, porque esta selección nacional ha ganado y ha gustado. Marvin Ceballos con el tercero, ya lo recordaba Walter, por supuesto, fue aquel gol histórico que le hace en su momento a la selección de Croacia para avanzar a la siguiente ronda en aquel Mundial Colombia 2011. Apareció Marvin Ceballos para convertir este tercero, y ya era ganancia ver a la selección. Por supuesto, era positivo celebrar un gol, pero que se vaya con diferencia de tres es magnífico para cerrar una velada en la cual la afición se la ha pasado bien desde el primer minuto hasta el último. Guatemala le está pegando 3-0 a Cuba. Walter, fue el comentario en Guat, corazón del mundo maya. Es a retirarse, pero la gran mayoría se ha quedado en el estadio. Atrás para Héctor Moreira. El árbitro de este partido dice que se ha terminado el encuentro, ganó la selección nacional 3-0. Luego de tantos meses de inactividad, vuelve al ámbito internacional y su presentación bastante buena aquí en el Estadio Nacional. Hoy desperté con una emoción, y es que va a jugar la selección. Vamos, chapines, con el corazón, todos unidos sin importar el color, de blanco y azul yo me pintaré, de cerca o muy lejos contigo estaré.
estaré. Nunca desmaye, Guate para siempre. Pónganlo todo, que aquí está tu gente. Con el corazón, a la selección, a los chapines nos une la pasión. Con el corazón, a la selección, a los chapines nos une el fútbol. Con el corazón, a la selección, a los chapines nos une el fútbol.